Se trata de un programa que pertenece a la Fundación Superación de la Pobreza, que cada año despliega cerca de 300 profesionales a través de Chile para aportar desde su profesión a comunidades rurales, aisladas y vulnerables. Esta vez en Magallanes llegaron 13 profesionales que antes de dirigirse a su comunidad se presentaron ante las autoridades locales. Bueno, los profesionales del Servicio País son una gran ayuda para las localidades pequeñas y localidades apartadas, ¿no es cierto? Proporcionan profesionales de muy buena calidad para apoyo a municipalidades o gobernaciones en localidades aisladas. El Servicio País lleva ya muchos años trabajando en distintas localidades de esta región. A la región ya han llegado más de 3.500 profesionales a lo largo del país y que van a, de una u otra manera, van a apoyar a estas comunidades que no cuentan con profesionales en algunas áreas. Según cuenta la Fundación, es más que trabajar para superar la pobreza y la exclusión. Es la convivencia entre profesionales, jóvenes con alta motivación y capacidad técnica y comunidades con grandes potencialidades. En este caso, entre los que aportarán sus conocimientos está una kinesióloga y un ingeniero constructor. Bueno, mi motivación principal es poder llegar a los lugares donde otros no llegan, poder ayudar a las personas de lo técnico de que yo sé de mi profesión y espero poder lograr identificar los problemas reales y poder ayudarlos desde la necesidad de las personas. Principalmente el trabajo con la comunidad, o sea, tener la oportunidad de colaborar directamente con ellos y trabajar con ellos y hacer algo en conjunto, yo creo que es la motivación más grande en ese sentido. Hasta Puerto Natales, Torres del Paine y Punta Arenas viajaron estos profesionales que tienen su origen en otras comunas del país para aportar en disminuir un poco las brechas sociales que se viven en lugares apartados.